Esperaba que pudiéramos hablar en privado, tú y yo. Hay algo que me preocupa. En el infierno, cuando no sabíamos con quién usar la piedra de alma, ¿por qué me pediste que eligiera? Con Lilith en las venas y Mephisto en los oídos, no podía confiar en mí misma. ¿Y cómo podías confiar en mí? En una cría afligida. Me bloqueé, lo arruiné todo. Yo era el músculo del grupo. Me dedico a matar. Donan era nuestro mago de piedra. Lorath, nuestro líder. Y tú, nuestra brújula. Siempre apuntando al norte, a Santuario y su futuro. Con grandes responsabilidades, pero sin dejarte influir. Siento haberte hecho cargar con eso, pero no me arrepiento. Por mucho que Mephisto lo haya intentado, sigues siendo tú. Eso demuestra que no me equivoqué. Me tienes en muy alta estima. La próxima vez decidimos juntas, ¿de acuerdo? Vamos, nos están esperando en la sala del consejo. Esta piedra de alma, como cualquier otra, acabará fallando. Hay que fortalecerla. He leído que hay una gran fuente de energía en la tumba de Akarat. Podría potenciar la piedra, cortar nuestra conexión y atrapar a Mephisto. Para siempre esta vez. ¿Y mancillar así el corazón de Nahantu? Nahantu no. El reino de los espíritus. Según un devoto de Akarat, la tumba lleva a su auténtico lugar de descanso, la Cámara de la Luz, donde los espíritus vuelan. No, te he ayudado con gusto, pero lo siento, no te permito profanar el lugar de reposo de Akarat. Eru, este era el plan de Akarat. Ha dado su bendición. ¿Qué? Pero, ¿por qué? Este consejo no se opondrá a los deseos de Akarat. No se ha propuesto ningún plan que no suponga la perdición de todo Santuario. Hay tablillas sobre Akarat repartidas por toda Tegance. Quizás señalen el camino a la tumba. Oh, eso mismo le pregunté yo. Y me dijo: si te llevas hasta la Cámara de la Luz, no serías la persona que debes ser para abrir la puerta. Es exasperante. Bien, de momento. Pero oye, si empiezo a hacer cosas raras, tendrás que llevar tú la piedra a la cámara. No querré dártela. Tendrás que detenerme y arrebatármela. Es probable que tengas que matarme. Neirel. No discutas. No hay otra opción. Ya se me han acabado las segundas oportunidades. Prefiero que me mates tú a que Mephisto me pervierta. Por favor. Llévate esa sucia roca y vete de Nahantu para siempre. Ormus no está de acuerdo. ¿Quieres retrasar lo inevitable? ¿Soltar a Mephisto en Scotsman, Aranog o Xiangshai? ¿Sofocar Nahantu lentamente? El mundo es más grande que nuestro hogar, Eru. Todos debemos colaborar. Haré lo que se me pida. Pero ya puede funcionar. Hemos sacrificado demasiado como para que no resulte. A Ormus no se le ocurre nada mejor, y lo ha pensado detenidamente. Nahantu ha sobrevivido al Señor del Odio en más de una ocasión. También lo hará esta vez. Ormus solo espera que vivas para verlo. Por supuesto. Ormus, esta forastera trae guerra a Nahantu. ¿Así hizo? ¿Te gustaría que la Catedral de la Luz campase por Nahantu a sus anchas? ¿Te gustaría que Uribar impusiese su moral? No. Protegeremos nuestro hogar y a quienes caminan en él. Contienen la esencia pura de la magia. Son potentes herramientas sin duda y están mejor en manos de alguien capaz que acumulando polvo por ahí. O eso creía Ormus. Él las robó, claro está. Protegían a Handu de Travincal y ahora te pueden proteger a ti. La humanidad tardó eones en nacer, y tardará eones en morir. Eso no puedes saberlo. Lo que sí sé, es que da igual qué forma adopte. No es nuestro destino asumir su control. Kurast es una ciudad antigua. Ya has visto sus jardines y zigurats. Pero hay lugares mucho más antiguos bajo nuestros pies. Sitios que nadie visita. La infraciudad. En momentos buenos, la infraciudad es un recuerdo agridulce. Estos momentos no lo son. Está desapareciendo gente. Hemos enviado al consejero Sieg a investigar, pero ahora él también ha desaparecido. Ormus no podría pedírselo a nadie más. Busca a Sieg. Tememos por su vida. licenciado Ormus. Soy Sieg, consejero de Kurast. No soy solo un líder, también soy curandero. Hay una enfermedad propagándose por Nahantu. La conoces por su síntoma, los despojos. Ya han llegado aquí, a las profundidades de Kurast. Si se propagan más, la ciudad morirá por segunda vez. Quería sanar la enfermedad, pero... No perdamos el tiempo. Vamos. Los despojos fueron humanos. Ahora son irreconocibles. No entendí su mal. Creía que sería sencillo elaborar una cura. Me equivoqué. Me has ayudado, y he de pedirte que me ayudes de nuevo. Pero antes hay algo que deberías saber. Atrás. Aguanta la respiración si es preciso. Intenté curar a los despojos, pero al hacerlo, me infectaron. He de seguir trabajando. Hay que dar con una cura, o Kurast morirá por segunda vez. Lo has oído. El veneno de mi lengua. En eso me estoy convirtiendo. En maldad y malignidad pura y dura. Reúnete conmigo en Kurast Alto. Hablaremos allí.